Nacional, porque en estos días se supo sobre la baja de la precandidatura de Verónica Alonso, pero ayer se oficializó la unión de su sector a la precandidatura de Juan Sartori y recibimos a la senadora del Partido Nacional aquí en estudio. Verónica, buenos días. Gracias, Noli, Juanchi, Jaime, un gracias, gustazo. Gracias por venir. Y bueno, antes que nada, no te voy a preguntar por los shocks de la calle Pou, por las medidas, pero sí por lo que pasó en esas reuniones que sí tuviste con él. Hoy el Observador dice, la calle Pou le recomendó a Alonso que no se baje y se negó a sumarla a su equipo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, primero que nada, no es verdad lo que dice el Observador, que la calle Pou rechazó a Alonso. Eso no es verdad. Nosotros, acá nunca hubo ninguna negociación, ni con la calle Pou, ni con Jorge Larrañaga. O sea, acá no había una búsqueda de haber el mejor postor. Nunca estuvo eso. Porque es más, yo cuando inicié un camino propio, justamente, inicié un camino propio porque dije que si seguíamos presentando a los mismos candidatos, seguramente tuviéramos los mismos resultados. Y por eso recorrí un camino propio. Y por lo tanto, acá no había una búsqueda de ver a ver con quién me iba buscando dónde encontraba un mejor lugar. No va por ahí mi búsqueda. Es más, una tercera vía, hablaste. Si fuera, ¿no? Exactamente. Pero si fuera así, ¿no? En la búsqueda de mi seguridad, o de un cargo, o de un lugar, parece hasta, analicemos juntos, alguien que tiene el 40 y pico, que parece y todo indica que ganaría la interna, con alguien que hoy tiene el 18, el 20, lo seguro hubiera sido ir hasta acá. Y acá no hubo ni siquiera una instancia. Con la calle Pou yo converso, analizo, dialogo, como converso con muchos compañeros del partido. Pero en ningún momento, ni acá no fue ni que me rechazó, ni que yo le pedí, ni que me pidió, no estuvo arriba de la mesa ninguna instancia de negociación, porque yo sabía que por allí no quería ir. No, ya habías estado, ¿no? Con la calle Pou y con la Larrañaga. Porque sabía que esos caminos no los quería recorrer. ¿Cuándo decidiste bajarte de la candidatura? En realidad nosotros, a ver, Jaime, a mí me pasó esto. Yo vengo recorriendo el país hace 2 años y pico, ¿no? Hace unos meses, en las recorridas, nosotros sentíamos que la gente nos decía, ¿no? No, a la calle Pou no y a la Larrañaga tampoco, y había una ventana de oportunidad allí de buscar un camino, esa tercera vía o ese camino propio. Pero hace unos meses, muy pocos meses, en las recorridas nosotros escuchábamos, ¿no? En los barrios, en los timbrazos, en la feria, que la gente decía, apareció la figura de Sartori, y la gente decía, ¿por qué no se juntan? ¿Por qué en lugar de ir por caminos separados? Me acuerdo un paisano allá por Rivera me dice, si ustedes son lo nuevo, si ustedes son lo diferente, ¿por qué no se juntan y suman esfuerzos? Y eso se empezó a repetir. Y eso se juntó con, obviamente, las encuestas que nosotros miramos, donde hay una tendencia, ¿no?, de crecimiento de Sartori. Y después el darnos el espacio también con Sartori de conocernos, ¿no? Y cuando uno se conoce, empieza a entender, ¿no?, que allí hay, se genera una sinergia. Y por eso yo digo que acá yo no siento. Ayer fue un día en el que yo estaba muy contenta con la decisión. Y no, fue un día de alegría. O sea, fue un día donde algunos dicen, ay, capaz que estás triste porque estás renunciando a tu candidatura. Estaría mal si mi candidatura fuera por el ego, ¿no? Para muchos es el ego, el querer ser. Si fuera un proyecto personal o si fuera una aspiración individual. Y acá yo no dejo atrás, o mejor dicho, no sacrifico ninguno de mis sueños ni de mis anhelos, porque son colectivos. Y es, si yo siento que con esto puedo sumar y sumar esfuerzos o multiplicar resultados, que es lo que aspiramos, estoy muy contenta con la decisión. ¿Tú elegiste a Sartori o Sartori te eligió a ti? Creo que fue mutuo, en realidad. Yo sentía que, yo escuché a la gente. Primero que nada, en esto a veces los dirigentes políticos se escuchan a sí mismos, ¿no? Entonces dicen, no, yo soy el mejor, yo estoy creciendo. Y en realidad no están escuchando a la gente. Y acá hay, como dirigente político, lo primero que tienes que hacer es escuchar a la gente y respetarla. Y la gente nos está diciendo algo. Y en el Partido Nacional, ustedes lo van a ver el 30 de junio, la gente nos está diciendo algo, que es, cuando a veces hoy tenemos, ¿no?, reacciones por parte de algunos periodistas, por parte del sistema político, que rechazan a Sartori. Acá la pregunta es, en lugar de tener esta reacción, es ¿qué pasó o qué hicieron los políticos para que figuras por fuera del sistema lleguen y tengan la cercanía, la empatía y
el... Le vaya bien en las encuestas, en claro. definitiva. ¿Cómo es el acuerdo con Juan Sartori? Es decir, ¿cómo se va a instrumentar el acuerdo político? Es decir, primero se le acompaña hasta a las internas. Y después de las internas, o sea, Esperanza Nacional siempre se va a mantener sí. aliado del sector de Juan Sartori. Tú vas a encabezar de todas maneras una lista. Mira, ¿sabes qué, Juanchi? En realidad nosotros no analizamos cómo si vamos en una lista, si vamos en dos, si vamos... No, no. Yo bueno, no me lo creo eso. O sea, bueno, hay una instancia en octubre, ¿no? Eso, y Verónica Alonso dice, bueno, yo... vamos a ir a una lista común al Senado. Eso, ¿no? es parte de lo viejo de decir a esto, todos lo hacen así. Bueno, está bien, todos lo hacen así. Claro, justamente, ¿por qué acordaron entonces? Acordamos sumar fuerzas. Nosotros vamos a seguir con nuestra estructura de Esperanza Nacional. Por supuesto que nos fusionamos en lo que tiene que ver con los equipos técnicos, en lo que tiene que ver con la estrategia de comunicación, en las cabezas, ¿no? que tienen un equipo tremendamente profesional. Pero lo que dice Juan, si hay un manual de instrucciones para está ese acuerdo. Bien, nosotros vamos a ver cómo nos va en la interna, vamos a presentar ¿no? nuestras listas de convencionales nacionales. Hay lo que marcar se elige votos ahí. En las internas hay que marcar votos. Obviamente que nosotros tenemos una estructura en los 19 departamentos donde nuestros compañeros van a seguir teniendo sus aspiraciones legítimas y por lo tanto van a competir. Y después, del 30 de junio, nosotros aspiramos hoy entre lo que Juan Sartori ha conquistado en esa tendencia creciente, más lo que nosotros le sumamos, nosotros creemos que hoy estamos compitiendo y ocupando quizás ya el segundo lugar en, ¿no? en las fuerzas dentro del Partido Nacional. Vamos a competir, y yo decía ayer que nosotros creemos que definimos la interna del Partido Nacional, vamos a competir por ese primer lugar, y después de junio y octubre, obviamente, tendremos nuestra expresión senatorial, tendremos nuestras listas a diputados, como... ¿Vos decís que la mañana pero no ya lo hay. Pasaron? Es que, pues, aparte hay una ley de cuotas, ¿no? Entonces al Senado sí. van a tener que ir uno sí, y uno. Seguramente. Dos y uno, digamos. Seguramente. A la Larrañaga vos decís, estás hablando como que ya lo pasaron, que están peleando ahora con Luis Lacalle Pou. Y bueno, yo creo que esto va en ese camino, ¿no? ¿Qué tienen en común? Porque hace unos meses decías, bueno, no sé quién es Juan Sartori, sí. Lo cual te pegaron y mucho, y dijiste, bueno, pero en este tiempo lo conocí. Me imagino además que para sumarse... Para él aceptarte, para vos querer elegirlo a él, tienen algunas cosas en común. En los últimos meses, algunas declaraciones o propuestas tuyas te diferenciaron de otros precandidatos del Partido Nacional. Por ejemplo, leyes aprobadas durante los gobiernos del Frente Amplio, como la marihuana, el aborto, la ley trans, que vos hablabas de derogarla. En seguridad, si bien no estabas a favor de la campaña de Virus y Miedo de Larrañaga, sí hablaste de una policía un poco más activa, te reuniste con Patricia Bullrich en Argentina, donde a ella se la cataloga de haber llevado medidas que llevan al gatillo fácil de la policía. Sartori, ¿qué dice de todo esto? Hemos conversado sobre varios temas, pero en realidad pusimos arriba de la mesa primero los temas que nos unen más allá de los que nos separan, porque obviamente que podemos tener matices y seguramente tenemos matices en ¿qué nos une? Porque nosotros con Sartori tenemos una gran duda. Es muy simpático, nos contesta muchas cosas. Pero todavía no sabemos qué piensa. Mucho, pero todavía no tenemos tan claro su pensamiento y sus propuestas. Así que capaz que vos nos podés decir qué nos unen y ahí sacamos conclusiones. Bueno, a mí básicamente es una cuestión conceptual, primero lo que me une. Primero me transmite esperanza. Y si hay algo que hoy tenemos muchos, especialmente en los políticos, es esa cosa de resignación, de que esto no se puede, de que estas cosas no las se pueden hacer. Entonces enseguida aparece la crítica o el palo. Tiene una actitud, ¿no? De que esto se puede hacer. Y yo creo lo mismo. Yo creo que nosotros podemos hacer... ¿A vos te parece que se pueden generar 100.000 puestos de trabajo de un día para el otro? A ver, como lo Jaime, te hago una cuenta más fácil. ¿Vos crees que no podemos, que el gobierno, el Estado, el país no puede generar 54 puestos de trabajo por día? Perfectamente se puede hacer. El Frente Amplio, Murro, ¿no dijo ante las críticas de que se habían perdido 50.000 puestos de trabajo en este último tiempo, dijo que entre el 2006 y en los últimos 13 años se habían creado 300.000 puestos de trabajo? ¿Por qué parece? ¿Por qué la crítica enseguida a alguien que plantea? No, no son los mismos 15 años que una promesa electoral. De 5 años. Si en 12 o en 10 años. No dijo en 5 años, pero dijo 100.000 puestos de trabajo en general. Bueno. Y tampoco lo aclaró. Pero yo acá te digo, 54 puestos de trabajo por día. 54 puestos de trabajo por día no parecen
inviables, ¿no? Esos son 54 puestos de trabajo, son 100.000 puestos de trabajo en 5 años. No parece imposible. Es más, si vos generás el escenario, ¿no?, de inversiones en el país, de justamente buscar, ¿no?, esa reforma del Estado, de hacer un Estado eficiente que busque poner donde tiene que poner y no sacarle, ¿no?, ponerle la mano en el bolsillo, lo que hemos hablado, sí, muchísimas veces acá. Perfectamente el país puede ser generador de puestos de trabajo. Verónica, sí, estabas hablando de las cosas que los une. Decías, bueno, la esperanza, el que sí se pueden hacer cosas. Pero antes habías mencionado una cosa que me parece muy importante. Dijiste, bueno, déjame decirte esto, sí, Juanchi. Eso es una cuestión conceptual. Pero después tenemos algo que nos une. Y es, ninguno de los dos... primero, Juan no trae esas mochilas. Ayer me hicieron algunas bromas con respecto a las mochilas en algún programa de radio. No trae esas mochilas de viejos tiempos políticos ni esas viejas prácticas de siempre poner a los mismos. Si hay algo que coincidimos, y yo he sido muy crítica de eso y lo he dicho públicamente, es que tenemos que poner a las personas por idoneidad, por capacidad, por profesionalismo y no por cuota política. Y yo creo que esas son cosas... En eso también coinciden, digamos. Absolutamente. Pero decías recién, ¿no? Sí. Acá hay el sistema político, parte del sistema político rechaza a Juan Sartori, inclusive periodistas, ¿no? Y mencionaste periodistas. Y obviamente nadie pasó por alto la nota que... La columna de opinión que escribió Nelson Fernández para el diario El Observador el sábado pasado, donde señala que hay básicamente tres vertientes en el Partido Nacional, ¿no? Una herrerista y liberal, una más wilsonista radical... Y define la tercera vertiente, que es la de Sartori. Y dice lo siguiente. La tercera vertiente es una nueva, desconocida, que no tiene historia ni ideas y que es un combo de Mister Simpatía con Rico Macpato y que atrae dirigentes que se dejan tentar por el dinero o la promesa de una banca o un puesto, ¿no? Fue lapidario contra lo que Sartori representa en la política para Fernández y también para otros en el sistema político. Algunos callan, no dicen nada, otros como Jorge Gandini lo dicen, ¿no? Dicen, bueno, es puro cotillón esto. Pero estas últimas palabras, un ¿no? cheque blanco de Fantilla. Del Rico Macpato, que en definitiva compra dirigentes. ¿Vos qué pensás? Primero, varias reflexiones me surgen. Me dolió la nota de Nelson Fernández, lo considero un excelente comunicador, le tengo aprecio además, hablé con él, creo que fue de las notas más duras, más descalificadoras, donde incluso yo me sentí aludida, de alguna manera, agredida. En mi caso además, yo soy, si hay algo que traigo en mi familia, y ayer en la conferencia de prensa la quise hacer especialmente en el partido, en la casa del partido, es porque yo soy blanca desde antes de nacer, desde la panza de mi madre. Soy profundamente una familia con una enorme, un arraigo blanco, wilsonista, donde tenemos cimientos, ¿no? Saravistas, herreristas, wilsonistas, que no son propiedad de nadie. También ¿no? lo tiene la familia Sartori, ¿eh? Su madre justamente trabajó junto a Wilson. Pero yo creo que todas estas descalificaciones, que en este caso me parecieron absolutamente excesivas y fuera de lugar... todas estas calificaciones en realidad lo único que hacen es hacerlo crecer y es increíble, pero cada una de estas descalificaciones y cada una de las descalificaciones de nuestros propios compañeros lo siguen haciendo crecer porque eso lo muestran los números y acá otra vez yo vuelvo a preguntar lo mismo, en lugar de poner el ojo y la crítica en una figura como Juan Sartori, que volvió al país y que yo también tuve mis, ¿no? Y lo dije, fuiste dura en su momento. Mis naturales dudas, el desconcierto cuando surge una figura desconocida, tuve el desconcierto como lo tuvimos todos y mis dudas naturales, como las tuve hasta que lo conocí. Y hasta que vi también los resultados. La gente, increíblemente, y sobre todo los sectores más vulnerables de la población, tienen una cercanía increíble. Genera una empatía que alguien, un analista político me decía, es un fenómeno social que en tan poco pero tiempo no haya generado. No es un Rico Macpato, digamos. Porque acá lo que plantea Nelson Fernández es... Yo, Juanchi, no es una situación normal, ¿no? Que, o sea, siempre existe movimiento de políticos, arreglos económicos también, porque lo existen. Bueno, yo, la campaña, si vos me das tanto, yo te... económicos, ideológicos, lo que sea.
Acá lo que plantea es que esta es una realidad totalmente nueva, ¿no? Acá donde lo único que importa es el dinero. Para nada. Bueno, capaz que no hubo para nada. Tanto primero, dinero como déjame ahora decirte tiene algo. Y a propósito de los acuerdos y con la cuestión económica. Primero, por si hay alguna sugerencia o pregunta sobre este tema. Yo rechazo, en mi caso no hubo ningún acuerdo económico de plata, absolutamente ninguno. En mi caso yo sigo teniendo mi presupuesto, sigo teniendo manteniendo a todo mi equipo que sigue siendo pago por mí. Sigue siendo pago por mí, tengo mi sede, yo tengo mi presupuesto, sigo teniendo mis sedes en los distintos departamentos, a mis dirigentes que trabajan en los departamentos, es decir, mi presupuesto no cambia, sigue siendo, porque yo sigo manteniendo Esperanza Nacional, el sector, y por lo tanto tengo un presupuesto que sigo exactamente en las mismas condiciones. Y acá no hubo ninguna, y lo aclaro, expresamente bueno, y radicalmente de la plata ningún que maneja Sartori, acuerdo que no es lo que manejaban económico antes de la llegada de él. Está no, bien. No le preguntaste por el tema de la plata porque te asociaste a alguien que los comentarios indican, de hecho escuchamos al intendente de Maldonado decir que recibió presiones de Sartori para que su grupo sí, se integrara. Sí, lo desmintió. Pero lo escuchamos acá, entonces. Desconozco, Jaime, ¿no te interesa saber las acuerdos cuentas de Sartori? ¿Las cuentas? Sí. Las cuentas en... he conversado con él, pero ¿las cuentas en qué No, qué en ese sentido. Digo, te ha costado bastante caro asociarte con gente que está de cómo se ha manejado con el tema del dinero. Digo, se... Pero acá no hay nada. Creo que se están buscando o se están intentando generar cosas que no hay. Acá... No sabemos. Juan Sartori viene con una buena intención, que algunos están poniendo en cuestión, y es más fácil siempre buscar las excusas de porque tiene plata. No, yo quiero saber nada más. No, yo también. El tema de transparencia es y yo también, absolutamente, pero ha cumplido y ha hecho exactamente lo que tiene que hacer. Y acá no se trata de comprar dirigentes. Miren, en la vida política yo he conocido en estos años muchos dirigentes que han sido prostituidos, lamentablemente, por el intercambio de mucho antes de que llegara Sartori. Muchísimo sí, antes ¿verdad? De que llegara sí, Sartori. Claro. Y podría dar ejemplos de algunos departamentos en particular, sí, donde algunos sectores blancos y no blancos, ¿no? De las sí, distintas sí, fuerzas políticas. Es verdad. O sea que ahora porque llegó Sartori se lo cuestiona para nada. Él está haciendo un trabajo y lo he conocido, pero sobre todo el equipo. Yo quiero rescatar, porque a veces ¿no? uno ve la figura y atrás hay un equipo tremendamente profesional, no solamente en la parte de comunicación, sobre todo en la parte técnica, que realmente a mí me motivó aún más cuando tuve que tomar la decisión. Esta pregunta no va a decir mucho. Se juntaron en Café Misterio. Verónica Alonso, marido de Verónica Alonso, Juan Sartori, su mujer. ¿Quién pagó la cuenta? ¿Quién pagó la cuenta? Me quejaste pensando, ahora no sé, ¿eh? Igual yo me tomé un cafecito, no salí muy cara, Ches. Me tomé, creo que fui a tomarme un cafecito, no. ¿Sabe? Con los rusos un cafecito. Yo hubiera pedido un combo de 48. De salmón solo y atún. Un cafecito. Bien, para cerrar, Verónica, que tenemos que irnos una tanda, tenemos que irnos con Polié. La reunión, volviendo a esta reunión con la calle Pou, y no para ir, pero sí, no gana Sartori en ese escenario. Ahí vos dijiste, a mí no me molestaría ir como vicepresidenta. ¿Esa fue la charla que tuviste con la calle no, Pou? No, para nada. Para nada. La charla con la calle Pou fue analizar temas, ¿no? Obviamente, bueno, pero es un posible escenario. Si los votos, acá yo siempre digo lo mismo y parezco media aburrida porque siempre repito lo mismo. Los votos mandan. Acá, si los votos dicen, ¿no? Que para conformar una fórmula tiene que estar con el mayor apoyo popular. Y yo ya he dicho que voy a estar, ya no en el primero, o sea que esto que decía hace unos días ahora lo cambiamos, pero sí en el segundo, en el cuarto, en el quinto, en el décimo, voy a estar para tirar del carro, por el partido, porque quiero que el Partido Nacional gane, y por el país. O sea que yo estoy para conformar los equipos porque creo que puedo ayudar a transformar al país. Bien, Verónica Alonso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a ver los datos del tiempo.